ser, pues van a tener la ocasión de visitar la exposición. Decirles también que teníamos la ocasión de auspiciar con un libro, no es gran cosa, yo entiendo que no es gran cosa, pero bueno, vamos a auspiciar con un libro a cada uno de los visitantes que venga a ver la exposición, no los que tenemos ahí en la estantería. Es una colección de libros que recibimos de una donación y una buena forma de que se ponga en valor y que sean usados y que puedan ser leídos, que nada, que fueron escritos, pues es el regalarle a cada uno de los que pasan por aquí. Y dicho esto, yo le doy la palabra a Pedro, que Pedro es el presidente de la asociación, entre otros. Editan también una revista y en el próximo número van a sacar también algún reportaje sobre Bueno, soy Pedro La Huerta, soy un poco el culpable de este invento y bueno, pues estamos haciendo un itinerante que comenzamos en Tarancón, Motilla, Motilla y Vindolilla. El motivo de esto sí que es hablar de programa. Sí, porque bueno, hay que saber un poco con quién contamos, con mucha gente y buenos, como se puede ver en las paredes. Hoy nos acompañan de todos estos artistas, parte de ellos, que son Ramón Panadero, que también es miembro de la asociación, o sea, miembro fundador. Lisa Molina, mi mujer, que es la editora de la revista. Ángel Aguilar, el de la cámara. Otro gran artista que tiene por ahí ¿Cómo se llama? Eso, pues dibujos, pinturas. Primero fotos. Dibujos. Después tenemos a Maribel Castellanos, una gran pintora. Al fondo están los cuatro cuadros. Yo siempre que hablamos de... Ahí te dejas a Clemente, que como no estoy bien, no lo veo. Y ya para terminar... Y a Romero, que está aquí también. Romero no está aquí. Maribel Castellanos, que está por aquí. ¿La ha dicho de Maribel? Ah, no me he enterado. Para terminar, la atención de los artistas que están aquí hoy, que quiero hacer especial mención, como siempre lo hago, que tengo oportunidad, a Rafa Romero, un hombre que, tras su dura vida laboral, una vez que se jubila, decide ir a la escuela, licenciarse en Bellas Artes. Y el tío, como decimos en Cuenca, con un par, lo consigue. Y bueno, parte de su sapiencia, parte de su obra, pues la tenemos justo por aquí detrás. Este cantillo corrido. Es pintura contemporánea. Pintura contemporánea, y esta es realista, clásica. Bueno, pues él es un hermano de Rubén. Y bueno, haciendo ya un poco lo que en cada sitio queremos darle al alcalde un certificado como socio de la asociación. Es de agradecer y por eso lo manifiesto. Muchas gracias.